Ya lo he dicho alguna vez, pero bueno, lo aclaro otra vez más por si acaso. Yo no me muestro como modelo o ejemplo a seguir con el consumo de drogas en absoluto. Y cuando hablo de mis experiencias con drogas es exclusivamente eso. Y no creo que sean extrapolables en vivencias, ni en dosis, ni nada parecido a otras personas. Y hay drogas que a mí me sientan muy bien. Y hay dosis que a mí me sientan muy bien y que a otra persona le pueden sentar fatal. Y yo cometo muchas irresponsabilidades a veces con muchas drogas y eso es porque yo lo decido y igual porque me importa un poco una mierda morirme a veces. Calla, coño. Pero eso, yo no, en ningún momento, cuando hablo de me he tomado esta dosis o me he tomado esta sustancia en este contexto o he mezclado esta droga con otra, con esta otra, para nada estoy ni recomendando a nadie hacerlo, ni diciendo que no pasa nada por hacerlo, ni que a mí no me va a pasar nada por hacerlo. Y por ejemplo, con el consumo del LSD. Yo he sido bastante irresponsable en el 99 y así. Y no creo que sea ninguna buena idea tomar tanto LSD, por ejemplo, como tomé yo entonces. Ni creo que sea una buena idea para todo el mundo consumir LSD en ningún momento. O consumirlo una vez cada 2 o 4 meses o así como hago yo. Que alguna gente sí, a otra no. Yo a veces tomo opiáceos y a la vez tomo benzodiazepinas y eso puede producir parada cardiorrespiratoria y mezclo cosas y hago cosas que no son buenas ideas a nivel salud o para no morirte o cosas así. Y alguna gente se queja en los comentarios y me dicen que de algún modo incito a cometer este tipo de irresponsabilidades, si le queremos llamar. Al fin y al cabo, una irresponsabilidad depende de tus objetivos. Entonces también no sé si llamarle irresponsabilidad a hacer algo que al fin y al cabo me podría perjudicar a mí y que yo hago conscientemente. Y otras veces lo hago inconscientemente o lo he hecho inconscientemente por no informarme suficientemente antes de consumir una droga. Y eso es una cagada. Y como recomendación, yo no haría eso que yo hago conmigo mismo. Yo hago muchas cosas conmigo mismo que no recomiendo a los demás. Es como si un médico que fuma no le puede decir a su paciente, fume, que no pasa nada. Pues el médico que fuma tiene su vida y decide hacer con ella lo que quiere, pero no le puede decir al paciente, fuma, que no pasa nada. Pues con esto es igual. Yo puedo hablar de las cosas que hago, pero en ningún momento estoy sugiriendo que sea una buena idea para nadie, excepto para mí, y teniendo en cuenta que yo contemplo la posibilidad de morirme o de tener efectos secundarios negativos de otro tipo, y que aún así pues lo hago pues porque como yo me planteo la vida, o como yo siento la vida, o como yo me planteo la muerte, o como yo me planteo ciertas cosas, que no es la que se plantea todo el mundo, y eso, hostia.